Víctor de la Riva Araujo se ve obligado a huir hacia Andorra en compañía de su esposa y de su hermana, dejando atrás los desastres de la Guerra Civil Española y el incierto paradero de sus padres, apresados por las fuerzas de ocupación. En la frontera con Andorra les aguarda una inesperada y grave sorpresa que puede acabar con sus vidas. Armando, hijo de una superviviente, conoce en Barcelona a la huérfana israelita Selma, milagrosamente salvada de la cámara de gas en Auschwitz, que será el gran amor de su vida. A punto de contraer matrimonio en Andorra con Armando, Selma desaparece y deja tras de sí solo una misiva de despedida. Armando no entiende su marcha e intuye que ha regresado a Israel. Decide emprender su búsqueda, en la que encontrará un poderoso motivo por el que luchar. El misterio y la incertidumbre marcan sin duda la vida de estos personajes. Desarrollada entre Zaragoza, Andorra, Barcelona, Girona, Madrid, Guecho, Bilbao, Polonia, Auschwitz, Berlín, Los Ángeles, Islas Fiji, Jerusalén, Tel Aviv y Eilat, El Milagro de Israel es un drama amable con personajes vitalistas. Un canto a la vida, al amor, al entendimiento, al carpe diem y a la paz de la humanidad, con la intriga siempre como telón de fondo que mantiene al lector ávido por avanzar en las sucesivas páginas de la obra.
El milagro de Israel es sin duda una obra que cumple con todas las expectativas del lector más exigente.